rincón muy pequeño de la provincia de León hallarás un paraíso, el Valle de Valdeón. Pues aquí estamos, en el corazón de los Picos de Europa, exactamente en el parking de Casa Abascal, detrás Torre del Friero. Desde aquí vamos a dar comienzo al último programa de Más de y Más A del 2019, donde podréis ver natación adaptada, fútbol de Puente Castro del equipo de mi amigo Álvaro, y luego pues veréis dos reportajes, uno de Carnicerías Lorpi y otro de Proyecto en Casa. Y luego veremos a todos nuestros patrocinadores felicitando las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Vamos a ver el programa y volvemos aquí para despedir. Escuelas Deportivas Municipales, y estamos aquí con Maribel en la piscina. Maribel, ¿con qué chicos estás? Pues bueno, son todos chicos con discapacidad intelectual. ¿Sí? Y luego algunos de ellos tienen asociado discapacidad física y algunos hasta sensorial, los tienen las tres. Y esto de la natación les viene bien, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, todo lo que sea el fomento y la participación a nivel deportivo para ellos es algo que vamos, que su desarrollo como niños en algunos casos, otros ya como adolescentes, pues les viene de maravilla, tanto a nivel físico como a nivel social y de todo. ¿Estás tú sola de monitora o te ayuda alguien? No, están dentro. Yo hoy estoy ya en este momento fuera, pero tenemos a tres personas dentro con ellos. Sí. ¿Y a qué les enseñáis? ¿Qué ejercicios son los que hacen? Bueno, pues depende un poquito el nivel que tiene cada uno. Sobre todo los pequeñines, quitar el miedo al agua, porque muchos de ellos no han estado nunca en una piscina y mucho menos en unas enseñanzas o en una participación de este estilo. Entonces, luego, claro, son chicos en muchos casos con una discapacidad bastante elevada. Entonces hay que ir probando, mirando, viendo, es complicado. Pero bueno, sobre todo lo que intentamos es que ellos se vayan acostumbrando al medio acuático y bueno, con los que se puedan. Nuestro objetivo, desde luego, es que todos aprendan a nadar y que sepan nadar y defenderse en el agua. ¿Con media hora al día? Bueno, al día, no sé, a la semana, ¿cuántos tenéis? Bueno, tenemos tres días a la semana. Ah, media hora. Que ya escogen dos, exactamente. Vale. Vemos que teníamos esta silla, sí. ¿Cómo bajabais? Hay gente que le tenéis que bajar en silla, ¿no? Exactamente, a los chicos que tienen una discapacidad física o que tienen problemas de movilidad reducida, pues utilizamos la grúa, porque ellos no bajan escaleras. Me imagino que sea una satisfacción trabajar con esta gente, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, tienes tú más y tú menos, como en todo trabajo, pero sí, te gusta y aquí estás. Marchas contenta para casa, ¿verdad? Sí. La mayor parte de los días, sí. Iris, ¿te gusta esto de nadar? Sí. ¿Qué tal lo pasas? Bien. ¿Te hacen alguna aguadilla o no? ¿Se portan bien contigo? Sí, aguadilla. ¿Te hacen alguna aguadilla? Sí. ¿Quién te las hace? ¿Iker? Sí. Ospi, ¿Iker? No seas mal, hombre. Lo paséis bien dentro de la piscina, ¿no? Sí, me lo paso muy bien. Bueno. Oye, ¿qué tal la monitora? Bien. Es muy guapa. ¿Es muy guapa? Dale un beso, a ver. A ver, un beso fuerte. Pero dáselo a ella. ¿Ves? ¿Qué es lo que más te gusta de la piscina? Me gusta mucho nadar. ¿Nadar? ¿Para adelante o nadas para atrás o cómo nada? Nado a veces para atrás y unas veces para adelante. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? Bucear. ¿Y hay peces por ahí abajo? No. Digo, a ver si hay alguna trucha. ¿Y tú qué me dices? Edu, ¿qué? ¿Saliste para acá rápidamente? ¿Viste la tele, eh? ¿Querías hablar, a que sí? Sí. ¿Qué me querías decir? A ver. Papá no siempre me hace aguadillas. ¿Vosotros hacéis otro deporte, Iris? ¿Y bicicleta te gusta? Sí. Y patinaje. Jolín, pues casi nada. ¿Y tú? Yo también hago deporte en mi cole. A ver, dime. Te voy a enseñar cómo hacer aguadillas, Pablo. A ver, que nos va a enseñar a ver la aguadilla. Va, se marcha. No te la hace. Vale, venga, se la va a hacer aquí el amigo. ¿Sí? A ver la aguadilla, que coja la cámara. Venga, venga, házela. ¡Hola! Despedir, a ver, ¿a quién queréis mandar saludos? ¿A quién quieres mandar saludos? A Nieves. A mi profe que es nueva, que vino de Palencia y se llama Sofía. ¿A quién? A Félix y a mi hermana. Muy bien, a Félix y a Loli. ¿Y tú a quién quieres mandar un beso, un saludo? A mi hermano David. Se llama como yo, ese es bueno. Bueno, pues despediros, decir adiós a la cámara. Desde Proyecto en Casa queremos desearos una feliz noche vieja y que se cumplan todos vuestros deseos para el año que viene. Desde las Carnicerías Lorpi os deseamos feliz noche vieja y próspero año nuevo. Y ya sabéis, este año a hincarle el diente.
En Carnicerías y Embutidos Lorpi traemos desde la montaña leonesa de Riaño la ternera de nuestra ganadería. Elaboramos todos los productos en nuestra fábrica, con la mejor calidad y el mejor precio. Además, tenemos los mejores ingredientes para preparar un buen cocido leonés. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. ¿Te gusta el jamón? A Cuchillo es tu sitio. Con las 4 denominaciones de origen, no puedes quedarte sin probar su jamón Gran Reserva o Cecina. O si te apetece algo diferente, hay surtidos de calidad con exquisitos productos de la tierra de León, quesos, morcilla o callos, entre otros. Los podrás encontrar en la calle Cervantes número 7. Si estás pensando en organizar cualquier tipo de evento, cuentan con un gran servicio de cortadores de jamón. El jamón en A Cuchillo. Nadiser Adhesivos y Serigrafía llevamos desde 1990 grabando tu ropa y llevando tu empresa muy lejos. Especialistas en grabaciones en vinilo y transfer, sublimación y rotulación de vehículos. Contamos con las últimas técnicas de grabación y un equipo humano especialista en serigrafía, impresión digital y bordados. ¿Qué necesitas? Nosotros nos encargamos del desarrollo de tu idea, diseño y posterior grabado donde tú quieras. Plasmamos tus ideas. Estamos en Puente Castro y volvemos donde nos tratan bien. Estamos con Ezequiel, que es el entrenador de qué equipo, Ezequiel. Del Benjamina. De Benjamina, donde juega mi amigo Villa, Álvaro Villa. Villa. Que es de Posada de Valdeón. Bueno, muchos años tú ligado al tema del fútbol, ¿verdad? Sí. Aquí en concreto en Puente Castro llevo ya 8 temporadas. Digo que te gusta mucho entrenar con niños, porque siempre que vengo por aquí estás con algún equipo. Sí, a ver, estamos ligados, muy ligados al fútbol. Y siempre que no tengo con mi equipo, pues me toca ir con otro. Siempre estamos ayudando al club, la verdad. Bueno, ¿tú estás con un equipo, con el Mansillés, estás? También, entreno a los porteros del Mansillés. Bueno, ¿cuál es la filosofía de este club tan importante, León? Pues la filosofía nuestra yo creo que es sobre todo la formación. No dejamos de lado la competición, siempre nos gusta competir. Y es un equipo que siempre nos hemos caracterizado por esa lucha, esa garra que no tienen otros clubs, que los hay, pero yo creo que lo que tenemos aquí no lo hay en muchos clubs de León, sinceramente. Sí. ¿Cómo vais en la liga? Vamos terceros ahora mismo. ¿Quién va el primero? El Trabajo. El Trabajo, mira, bien. ¿Segundo? Buen equipo, la Cultural. Otro buen equipo. ¿Y a cuántos puntos estés vosotros? Ahora estamos a 5 del Trabajo y a 3 de la Cultural. Pero bueno, queda mucho. Queda mucho. ¿No? Vamos a dar guerra aún. Muy bien, pues si te parece, hombre, acabas de empezar el entrenamiento. No sé si podremos hablar con algún jugador. Sí. Te lo robamos 5 minutos. Que queráis. Bueno, pues con mi amigo Álvaro, no podía faltar los micrófonos de la 8, que ya ha salido más años, ¿eh? Siempre que vengo a verte, ¿eh? Estarás contento, ¿no? Sí. ¿Qué tal este entrenador? Porque es nuevo, ¿no? Este para ti, ¿no? ¿Qué tal Ezequiel? Muy bien, he mejorado mucho. ¿Has mejorado mucho? O sea, ¿que este año podemos ir al área a intentar ganar el trofeo? Claro. ¿Estás metiendo más goles que el año pasado? Sí, justo ayer gol contra la gallina. ¿Compañeros que son los de otros años o son nuevos? Algunos nuevos. Han subido de categoría. De... Sí. Muy bien. Y o sea, que contento aquí en Puente Castro, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, manda saludos a alguien, ya que tienes aquí el micrófono, ¿a quién le quieres mandar saludos? Pues a toda mi familia. A toda tu familia, muy bien. Pues nada, Alvarín, que nos volvemos a ver, ya pasaré por aquí otro día y si no en el verano a tope, ¿eh? Vale. A darlo todo con el escudo de Posada Valdeón, con el Valle Valdeón, ¿vale? Venga. ¿Cómo se llaman estos amigos míos? Alejandro. ¿Alejandro? Y Alberto. ¿Años? 9. ¿Cuánto lleváis jugando a esto de fútbol? 3 años. 4. Bueno, ¿goles en la liga? Es que soy portero, pero... Ah, que eres portero, hospitalera, y juegas de todo, portero y jugador. Sí. Tú eres el organizador del equipo, el arquitecto, ¿no? Sí. Bueno, no, central, madre, ¿cómo estoy yo? Madre, el central atrás para que no pase nadie. Sí. Como Piqué o Sergio Ramos. Puyol. Ah, pero Puyol ya está retirado. Pone ahí, sí, espera, Puyi. A ver si nos lo coge la cámara. O sea, ¿que eres del Barça? ¿Eh? A muerte. Ave María, estos son terribles, de Puente Castro y del Barça, ¿y tú? Del Atlético de Madrid. ¿Cómo se llaman estos amigos míos? Brais. Asier, ¿goles en la liga? ¿Cuántos llevas? Cuatro. ¿Cuatro? Seis. Bueno, pues eso es bueno, el entrenador bueno, ¿no? Sí.
¿Aprendéis mucho con él? Mucho, mucho. Os, buenísimo, ¿eh? Sí. Ni una bronca, ni una nada, os lo dice bien. Nos da bronca, sí. Pues cuando... Cuando lo hacéis más, pero bien, con respeto y con todo. A ver, el rizoso, ¿cómo se llama? Michel. Michel. ¿Y ahí el portero? Valentín. Valentín. ¿Qué, cuántos porteros hay en el equipo? Dos. Dos. ¿Pero el otro juega delantero también? O sea, ¿juega de jugador? Sí. ¿Hay buen rollo aquí, hay buen ambiente entre todos los jugadores? Sí. Bueno, vais en la liga terceros, ¿no? Sí. ¿Cómo podréis acabar la liga? A ver. Bien. Bien, pero ¿primero os podéis ganar o está muy difícil? Primero. Son muy buenos los de trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo, vienes cansado, ¿eh? Sí. Os están apretando ahora el entrenador, ¿eh? Sí. ¿Qué estáis haciendo? Como una posesión. Sí. Con bandas. Punta, ¿goles que llevas en la liga? 11. ¿Hospitalera, el que más? Sí. ¿El pichichi del equipo? Sí. ¿A quién se los dedicas cuando los metes? A mi abuela del cielo. Mario. Mario, que va de verde, y... Gael. Gael, que va de naranja. ¿Quién va ganando o no estáis jugando partido? Verde. ¿Verde? ¿Qué tal lo pasáis? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es pasarlo bien. Sí. Y disfrutar jugando al fútbol. ¿Y siempre habéis jugado al fútbol o hacéis algún otro deporte? Pues yo al fútbol. Al fútbol siempre. ¿Y tú? Al fútbol. Al fútbol. Yo a Rubén. Rubén, ¿pero qué? ¿Pero tienes frío para jugar con la braga? No. ¿Y tú cómo te llamas? Izan. Izan, ¿vais los dos de verde? Sí. ¿Quién tiene más posesión de balón ahora en este entrenamiento? Los verdes. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién es el capitán, tú? No, nos vamos cambiando. Ah, cada partido es uno, ¿no? Sí. Adiós, amigos. La familia, adiós. ¿Y tú? A la familia también. Sí. Bueno, pues desde Acuchillo, con un producto típico y querido de León, la cecina, os deseamos feliz Nochevieja y feliz Año Nuevo. Que el 20 traiga alegría, ilusión para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues David, vamos a brindar por esta Nochevieja, que lo pasemos muy bien. Y por un año nuevo, el año 2020, que sea estupendo, excepcional, y mucha salud todo el año 2020. Pues feliz año, amigos. Feliz año. Con Vitalis. En Reformas Prointecasa nos dedicamos a la construcción de obra nueva y reformas. Hacemos todo tipo de reformas y obra nueva con los mejores profesionales y garantías. Convertimos tu vieja casa de pueblo en un hogar. La mejor relación calidad-precio. Contamos con una amplia experiencia en el sector de más de 14 años a su servicio. Ese es nuestro mejor aval. Estamos en la calle Señor de Bembibre 17. Pinturas Genaro Fontecha, desde 1973. Tu tienda de pinturas y papeles pintados. Todo tipo de pinturas para la decoración de interiores. Más de 50.000 colores al instante. Pinturas para fachadas según la patología. Morteros monocapa Cotegrán. Morteros técnicos de reparación. Pinturas para la industria del metal. Pinturas para la industria de la madera. Todo esto y mucho más en Pinturas Genaro Fontecha. En Distrol apostamos por la innovación y el ahorro, ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles. Con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio, ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo. En nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector, con cajeros autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que disponen de la tarjeta de fidelidad Distrol. Infórmate sobre nuestros precios y plazos de entrega en nuestras oficinas o llamando al 987 28 36 24. Vitalis, una bodega que apuesta por el enoturismo de nuestra región. Ofrece diferentes visitas guiadas con degustación de sus vinos más reconocidos, como son el Lágrima de Vitalis Albarín y los tintos Vitalis de Prieto Picudo, además de otros vinos como el Lágrima de Vitalis Rosado, Lulú Semidulce y el Vermut de León Duende de Vitalis. Si quieres pasar un rato agradable, no lo dudes, ven y disfruta, serás muy bien recibido. Carnicerías Lorpi, amigo, de Riaño. Las terneras desde Riaño. Vamos a hablar con la gente que esté dentro, no lo sé. Si con las clientas o con la que atiende en la carnicería. Vamos a ver. ¿Qué tal estamos? Uy, muy bien. Bueno, ¿por qué viene a comprar usted a Carnicerías Lorpi? Porque es muy bueno. ¿Buena mercancía? Buen material, sí. ¿Sabe dónde vienen las terneras? Sí. ¿De dónde? De Riaño. ¿Vienes a Carnicerías Lorpi por la calidad? Exactamente. ¿El servicio de Ana Belén? Muy bueno. Muy bueno. Pues más no se puede pedir. ¿Quién más por ahí? ¿Por qué viene usted? A ver.
Ah, por carne, ¿eh? Para comer. Está rica la carne. Buenísima. ¿Y calidad-precio? También, todo. La mejor carnicería de... De aquí, de León. Del barrio. Y de León también. Yo qué sé de León. ¡Hombre! ¡Ana Belén! Los cencerros de Riaño. Chicos del pueblo más guapo de León. Y Riaño y Posada de Valdeón, ¿eh? No se te olvide. Tienes una clientela maravillosa, ¿eh? Y fiel, ¿a que sí? Muy fiel. Y muy majos todos. Bueno, ¿qué es la carne que más demanda la gente? ¿Quizás la ternera de Riaño? La ternera de la zona. Tenéis cuatro carnicerías. ¿Dónde es donde compro yo, que no me acuerdo? A veces aquí, a veces en el Espolón. En el Espolón. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar, Ana Belén? ¿Qué tal se portan las clientas? Divina, ¿no ves? Todas quietinas, sentadas, maravillosas. Y los cencerros, hijos de Félix, ¿verdad? De Riaño. ¿Los tocas alguna vez o no? ¿Pero tocas el cencerro o no? Sí, cada vez que dejan bote. No sé qué más deciros, amigos, que ya lo veis. Nuestras amigas, aquí falta usted, ¿por qué viene al Orpi? Pues por lo mismo que las demás, porque tiene buena calidad y me gusta. ¿Y qué tal la tienda, Ana Belén? Muy bien. Muy bien. ¿Hay otra, Ana, aquí? ¿Hay otra? ¿O estás tú sola? ¿Estás tú sola? Hay una Lorena. Que me vas a... Eres como el del micro este, ¿cómo se llamaba? El toc, toc, toc. Bueno, manda saludos a alguien, anda, para Canarias o para donde quiera. Para Las Palmas, que también llevan productos de León. También come cecina y se hace el cocidito allí. Muy bien. Pues ya lo veis, amigos. Carnicerías Lorpi, tu tienda de confianza, tu carnicería. Cuatro sitios, ¿sabes las cuatro calles? El Espolón, una. ¿Esta cómo se llama esta calle? Pendón de Baeza, ¿número qué? 21. Otra, la Glorieta de Pinilla. Y la otra, en Avenida Roma. Así que cualquiera de esas cuatro podéis comprar la mejor carne de León o del barrio. Bueno, amigos, pues aquí con Ana Belén y con esta clientela de estos pueblos de León, tenemos que continuar con el programa. En un rincón muy pequeño de la provincia de León hallarás un paraíso, el Valle de Valdeón. Valle de Valdeón y Riaño. Vale, amigos, pues decir adiós. 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 Desde el Grupo Fisioclínicas os deseamos una feliz Nochevieja y un próspero año nuevo. De campana, hijo de campana, una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Desde Distrol queremos felicitaros el año nuevo, feliz 2020 a todos y ojalá haya trabajo y salud para todos. Estamos con Mónica. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Quién eres? Pues yo soy Mónica y soy la primera persona que vais a ver cuando paséis por Reformas por Ointecasa. Estamos en Señor de Bembibre, número 17, en el Bajo. Somos una empresa de reformas, hacemos todo tipo de reformas, cocinas, baños, platos de ducha, tejados... Obra integral también y hacemos últimamente obra nueva. ¿Dónde estamos hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os voy a mostrar una reforma de un piso de 130 metros cuadrados que hicimos en 3 meses. ¿Y cuando entrasteis hubo que tirarlo todo? Cuando entramos fue una demolición completa porque a petición de los clientes querían cambiar un poquito la distribución y entonces empezamos de cero. Aquí se empezó de cero. Muy bien. Cuando entran a la oficina y te ven a ti, te pedirán un presupuesto, te pedirán algo en 3D, que ya está muy de moda. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Pues lo primero, como digo, me vienen a ver a mí, yo les tomo la dirección, les tomo datos y concertamos una cita. Y una vez que está todo medido, hacemos los planos en 3D, como tú has dicho... Y depende del presupuesto también del cliente y de los gustos, pues hay... Con los materiales que la gente quiera, con todo. Dentro de la gama que nosotros podemos un poquito indicarles y también depende de su presupuesto. ¿Y el presupuesto queda cerrado en el mismo momento que firma allí el cliente? Efectivamente, sí. Queda completamente cerrado. Ahora háblanos de este piso tan chulo y tan elegante. Pues bueno, esta es una cocina salón. Últimamente se ve mucho la cocina integrada dentro del salón. Pero los clientes no estaban muy seguros de que les gustaba completamente abierto. Sí. Entonces hemos puesto pues, este cristal que queda totalmente abierto, queda muy luminoso, queda espacioso, pero sigue quedando independiente. El suelo es de grés, no se nota nada la diferencia con este grés, con este parqué, y queda estos grés rectificado. Y como ves, queda muy bien. Pues el suelo que veis es un laminado AC4 de Quick Step, y es de alta gama y además es resistente al agua. Y el rodapié es de 12 centímetros lacado en blanco, que como veis queda muy bien porque las puertas son lacadas en blanco. Mira, las ventanas son de PVC, cristal bajo emisivo, y a petición del cliente tiene las persianas eléctricas. Este piso tiene una calefacción central, pero cambiamos los radiadores
por unos radiadores que son más eficientes. Ahí abajo lleva para la temperatura. Y llevan todos llaves termostáticas, sí. Ahora, por normativa, llevan llaves termostáticas los radiadores. Las puertas son de Castalia. Aquí hemos puesto puertas correderas que dan acceso al cuarto de baño. Y son de gama alta. Aquí estamos en el cuarto de baño. Este piso solo tenía un cuarto de baño y sacamos dos. Ahora os enseño el otro cuarto de baño. Y como veis, los azulejos son rectificados. Que ahora se llevan mucho los rectificados. Van con cruces autonivelantes. Y si os fijáis, no se nota casi la colocación. Queda perfecto. Los sanitarios son de roca. Los downlights son de luz LED. Y como veis allí en la zona de duchas, hay una luz indirecta. La casa está llena de halógenos, como veis, son halógenos LED. Y los nuevos tabiques son de pladur de doble cara con aislamiento de lana de roca. En el caso de los baños, son placa verde anti-humedad y también van aislados. Por último, os enseño la habitación matrimonial, digamos, que hemos sacado un baño donde no lo había. Pues eso está bien, ¿verdad? Sí. Tenía solamente un baño esta casa y es bastante grande, y entonces conseguimos hacer un baño y un aseo. Bueno, Mónica, pues haznos un resumen ya de lo que habéis tardado y de lo que habéis hecho en este piso. A ver. Vale, pues en principio cuando vinimos se tuvo que tirar todo porque hubo que cambiar un poquito la distribución. Sí. Eso quería el cliente modificar unas cosas entre ellas, que sacamos dos baños, solamente había uno. Entonces en 3 meses se ha hecho, se ha tirado todo, una nueva electricidad, la nueva fontanería, el pladur todo nuevo, suelo, los halógenos, como veis está todo hecho. Una reforma completa en 3 meses. Si alguien nos está viendo y quiere hacer alguna reforma y que quede tan chula o mejor, que casi es imposible, ¿a dónde hay que ir? Pues a Reformas Proente Casa, en Señor de Bembibre, número 17, bajo. Y David, muy importante que nos encargamos de todos los permisos y todo el papeleo que haya que hacer. Pues, hombre, yo os puedo decir que en Casa Abascal el año pasado hice 18 baños en un mes y quedaron, vamos, de película. Así que, ¿qué os voy a decir yo de Reformas Proente Casa? Que apostéis por él y que le deis la confianza, que ya lo estáis viendo aquí, ya estáis viendo las fotos de cómo era antes el piso y de cómo quedó ahora. Mónica, pues muchísimas gracias, me alegro que os vaya muy bien y a seguir trabajando y a seguir dejando los pisos tan chulos como este. Gracias a vosotros. Hola amigos, se nos va el año 2019, vamos a ver si empezamos el 2020 con más enganche al tema y nada, no queda otra que luchar y seguir adelante. Así que como siempre, os felicito el año y adelante, con mucho ánimo. Euronics es la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Visita tu tienda de imagen y sonido, informática, climatización, gran y pequeño electrodomésticos en León y recibirás el asesoramiento más profesional por parte de nuestros especialistas sobre cualquier tipo de producto. En Euronics hacemos tu vida más fácil. Calidad al mejor precio cerca de ti. Estamos en la calle Corredera 13, León. La hora de Euronics. Yo no sé a Rosa si le trajeron mucho a Papá Noel o no. ¿Qué tal se portó? Bueno, bien. Podía haber sido mejor. Faltan los Reyes, quedan los Reyes. Quedan los Reyes, quedan yo, los Reyes. Yo, para mí me gustan más los Reyes. Hay gente que es muy de Reyes, más que el Papá Noel. Que digo que el 2019, bien, ¿no? Muy bien, de trabajo muy bien. Hemos trabajado mucho, estamos contentos, estamos felices. Y esperando ahora ya, ¿sí?, el 2020, a ver que se porte al menos igual de bien. Bueno, ojalá. Y me imagino que el 2020 hay que empezar con mucha fuerza con los Reyes. Me imagino que sigáis con alguna oferta ahora para Reyes, ¿no? Y tenemos una oferta que termina el 7 de enero. Esa. Y bueno, y nada. Y ya enseguida pues empezáramos. Esto es, siempre estamos igual, o sea que terminan las ofertas de Navidad y a mediados de dentro de 15 días tenemos otro folleto interesante en la calle, o sea que ahora venir a comprar los regalitos de Reyes. Y después ya, en 15 días, ya vemos otras cositas. Bueno, oye, yo ahora que me acuerdo, para mi amigo Santi, el compañero del otro día, el de la tele, el cámara que vino, quiere para su hija lo del pelo, ese que del USB. Lo del USB. Tiene que hacérselo, sí, sí. Bueno, pues quiero comprar uno que me lo pidió. La plancha de pelo que va por USB. Que es así pequeña. Así que no se me olvide, que me acabo de acordar. Ahora lo miramos. A mi amigo y compañero Santi del cámara de la tele. Bueno, pues nada, aquí estamos en Euronics. ¿Qué pides para este 2020? Buf, yo por pedir mucho. Una cosa. Mira, yo te voy a decir una. Yo salud. Bueno, es que eso es la base de todo. Claro. Y ya después trabajo, que también me... Que eso viene mal. ¿Algo de amor?
Bueno, depende. Si me va a complicar la vida, no. Noelia, a ver, Noelia, ven para acá a ver qué pides tú para el 2020. Sí, ven acá, hombre. Ven acá, hostia, no empieces ya que estamos en directo, hombre. Claro, no, no. Bueno, ¿qué pide Noelia para el 2020? A ver, ¿qué te gustaría? Pues salud, igual que has pedido tú, por supuesto. Con eso te vale. ¿Y otra cosina más? Y seguir, que no nos pongamos peor. Pues ya es bastante, ya es bastante, ya es bastante. Pues nada, calle Corredera número 13, un año nuevo que empezamos, otro que dejamos atrás y que hay que continuar, que esto sigue para adelante, ¿no? Y que vengan a vernos. Eso es. Al lado de la Plaza de Toros. Eso que vengan, que aquí estamos. Que pueden aparcar ahí en el carga y descarga este, ¿no? Eso es, sí. Ahí tienes todo el coche. Ahí, bueno, claro, ¿dónde vamos a aparcar? Los de la tele. Pues nada, nos vemos en el 2020. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, amigos, gracias. Desde Euronics. Muy feliz año. Igualmente. Desde Euronics queremos desearos una feliz noche vieja, que tengáis una entrada en el año nuevo espectacular y que nos vaya a todos muy bien. Muchos besos desde aquí. Y desde Pinturas Genaro Fontecha queremos desearos una feliz noche vieja y un año nuevo 2020 cargado de color, siempre con Pinturas Genaro Fontecha. Al final, amigos, hay que despedir. Despedimos 2019, va a entrar el 2020 dentro de pocos días. Desearos salud para el 2020, nada más. Salud y recordar que todos los sábados, los domingos y los lunes nos podéis ver en la 8 en vuestra televisión. Salud para todos, que paséis felices fiestas y nos vemos el próximo año. Un beso para todos.